Queridos amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a su programa Si es Nicaragua, esta vez desde Limay. No habían venido a Limay. Ahora estamos por primera vez y nos recibe un clima fresco, bien sabroso. Estoy con Cristina Treminio, que la he invitado nuevamente y viene desde Sébaco. ¿Conocía Limay? No, es mi primera vez y se siente este clima tan riquísimo en Limay. Quiero decir que a la entrada, desde la entrada en Limay, por la carretera, van a notar unas gordas esculturas hermosas que me recuerda a Erasmo Moya, que hacía bastantes esculturas gordas. Aquí está esta hermosa escultura y aquí tiene sus trenzas, miren qué bonito, y un detalle de un calabazo, donde el campesino lleva el agua cuando va al campo. Así que aquí vamos a tener la atención de Flor de María Mendoza Irías. Flor de María Mendoza Irías es la compañera alcaldesa. Muy elegante, ya la saludamos hace un momentito. Estuvimos hablando un poco y la felicité por este trabajo. Y la carretera, una hermosa carretera. ¿Qué te parece? Hermosa carretera, Ulmar. Hermosa carretera porque está bien construida. Es un hermoso trabajo. Yo creo que aquí hay alcalde, aquí hay alcaldesa, aquí hay progreso, aquí hay cultura, aquí hay tradición. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Así es Nicaragua.
Y aquí vengo, caminando, acompañado por Blas Leónida Silva, 85 años. Yo quiero felicitarlo por su ánimo y primero decirle que parece que tuviera menos, 85 sí, bueno, años, me lo veo chavalón. Me está alegrando. ¿Qué conoce de San Juan de Limay? San Juan de Limay tiene más o menos como, creo que como unos 200 años. Porque ya le voy a decir una cosa, mi abuelo murió de como de 95 años. Y hace como más de 60, como 60 años que murió y ya era Limay, ¿verdad? Lo que quiero decir de Limay es que Limay es un pueblo que queda a distancia de Estelí 47 kilómetros. Sí. Quiero decir pues de que yo tengo uso de razón ya a partir del año 1950, ¿verdad? Limay era un pueblo aislado completamente, porque no tenía carretera, la gente viajaba a caballo a Estelí, viajaba a caballo a Río Grande para tomar el tren, para ir a León, ¿verdad? Siempre la gente ha vivido de la agricultura, sí, y la ganadería. Ahí me decían que a partir del 80, con el triunfo de la revolución, fue que se dedicaron a la artesanía. Antes no se conocía. Eso lo vamos a decir un poco de esto después. Mire, la cuestión de la educación, quiero decir algo sobre la educación. Aquí había nada más hasta cuarto grado de primaria, nada más. Y allí yo solo probé cuarto grado de primaria. Pues resulta pues de que después se consiguió ya el sexto grado. Después del sexto grado, el padre Mejía, que está allí, ¿verdad? En honor a él está la Casa de Cultura, consiguió para el ciclo básico, tercer año, ¿verdad? Ajá. Entonces, prácticamente, pues, de que la vida de Limay en ese entonces, pues, era tranquila, pero no teníamos... quiero decir, cuando la revolución, ¿verdad? Sí, la revolución inmediatamente implantó pues el bachillerato aquí, sí, el bachillerato. Ya no hubo problema, la revolución ya prestó las facilidades para que los estudiantes no fueran a Estelí, y ni fueron a otro lado, a León es que iba la gente en entonces. Entonces ya la gente pues, aquí se bachilleraban sus hijos, ya solo los sacaban pues allá al estudio superior. Hoy en día, ¿verdad?, la situación de las carreteras, que es algo, estoy como soñando, ¿verdad? Cuando miro de puente, como que es un sueño que se ha hecho realidad. Entonces prácticamente que hoy tenemos esa carretera, aquí para Chuapa son 15, 20 minutos, lo más, y para Estelí también se ha cortado la distancia con la cuestión del adoquinado, la carretera. Proseguimos en Así es Nicaragua. Nos encontramos en la casa de doña María del Carmen Barrera López. Es una emprendedora del municipio de San Juan de Limay. Su esposo trabaja en la artesanía. Doña María, ¿cuánto tiempo tiene su esposo de trabajar en la artesanía? Tiene más de 24 años de trabajar la artesanía. ¿Qué imágenes hace su esposo con esta artesanía? El delfín, nacimiento, la pareja de garrobo y el nacimiento de juego. Este es un emprendimiento familiar. Sí, así es. También, aparte de la artesanía, ustedes se dedican a la panadería, ¿cierto? Sí, la panadería me dedico. ¿Y cuánto tiempo tienen dedicarse a la panadería? Yo creo que 5 años tenemos desde que nosotros fuimos organizados un grupo aquí y por medio de la compañera Chayo Murillo los regaló las máquinas, los regaló una pasteadora y los regaló un horno. Y le agradezco mucho a ella, pues, porque hasta este momento nosotros hemos trabajado con eso y le doy empleo a 4 personas. ¿Han tenido apoyo entonces ustedes de la municipalidad? Ah, sí, sí. Gracias, doña María, por recibirnos y gracias por la entrevista. Y seguimos, amigos y amigas, en nuestro programa Así es Nicaragua. Hablar con la compañera alcaldesa, dinámica, hospitalaria, Flor de María Mendoza Irías. Bienvenida a Nicaragua. Bueno, bienvenido. Gracias aquí a nuestro municipio de San Juan de Limay, un municipio
en paz, en tranquilidad, un municipio acogedor en estos momentos, ¿verdad?, de la temporada de verano. Y en progreso. Cuando entramos, vi la carretera preciosa. ¿Cuántos kilómetros hay adoquinados? Adoquinados en este año del 2020-2021, 29.9 kilómetros de carreteras adoquinados. ¿Y ahorita quedamos en el 2022? En el 2022 estamos ya finalizando con estos proyectos de carreteras, porque fueron... Pero yo vi uno, un rótulo que dice San Juan de Limay y Pueblo Nuevo. Precisamente este año 2022 llevamos la carretera desde Tranquera hacia Pueblo Nuevo. Iniciando ya con este otro nuevo proyecto, ¿verdad?, en nuestro municipio. Siempre gracias a Dios y a la buena gestión de este buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario, que en este municipio de San Juan de Limay, año con año, ejecuciones de proyectos, de megas proyectos grandes, millonarios. Y es lo que hemos podido ver, el cambio en este municipio de San Juan de Limay, hoy que hemos hecho este recorrido de la carretera, nuestro corredor turístico de las gordas, ¿verdad?, que en cada comunidad viene la representación de esas gordas que representa la labor que hace la mujer limayense, principalmente, porque aquí... Y no es necesario que sea gorda la mujer de Limay. No es necesario. La mujer de Limay es delgada. Sino que presentamos esa belleza, ¿verdad?, a través de ella, la labor que hacen las mujeres, ¿verdad? Por eso miramos una representación desde que iniciamos, desde Estelí, La Sirena, San Luis, ahí miramos que tienen un canasto que es lo que nos representa el café, porque ahí es donde se produce más el café, en la parte fresca, y luego vamos bajando hacia la entrada al Salto de Colocondo, que es un sitio turístico, y esa gorda belleza lo que representa es el camarón del río. El detalle lo tiene ahí. Sí, acá ahí la representación, y luego venimos siempre en el recorrido de esa carretera, ¿verdad?, que venimos disfrutando, y ahí en otra entrada que tenemos hacia las comunidades de Comayagua, Santa Pancha, lo que vemos primero es una preciosa gorda con un calabazo, donde las mujeres y los hombres, para irse a cortar el café o para levantar la cosecha, caminan siempre su calabazo. ¿Verdad? Quiero felicitarla, antes que se me olvide, porque después se me olvidan las cosas, por tres esculturas que están aquí en el parque. Hay una y son de piedra de marmolina, del Cerro de Tepiscayán, del general Sandino, de Rubén Darío, hay un busto precioso, y está, no sé si este también de piedra de marmolina, este San Juan, porque San Juan Bautista es el patrono de aquí, de San Juan de Limay. ¿De dónde estoy bien diciendo que es de... ¿Marmolina o no? La verdad que es parte de cerámica. Ah, de cerámica, de la de San cerámica, Juan. De San Juan de Limay. Uh-huh. Nosotros tenemos al San Juan Bautista, ¿verdad?, la representación en piedra marmolina, que la tenemos, bueno, en la Casa de Cultura. Y este San Juan ya lo hemos traído desde San Benito. Ah, entonces. Pero debe ser de Pablo Vivas. Así es. Que tiene un taller ahí. Así, él tiene un taller y entonces lo hicimos venir hasta acá, San Juan de Limay. Sí. Ve, promoviendo también la artesanía que también hace. ¿Cómo es, compañero? ¿Cómo es el habitante aquí, la mujer? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la idiosincrasia del limayense? La verdad que la característica de acá del limayense es ser humilde, trabajador. Es lo que representamos, donde la mujer, tanto la mujer y el hombre, se dedica a la labor de la agricultura, de la ganadería, ordeñando las cuajadas, sacando la mejor cuajada, ordeñando esa vaca lechera de nuestro municipio, porque produce mucha leche, mucha carne. Y ahora pues también exportamos el ganado de nuestro municipio, e igual la mujer se dedica al ama de casa, se dedica al comercio, a los pequeños emprendimientos que hoy se ha venido desarrollando más en nuestro municipio. También se dedica a la agricultura, a arrancar frijoles, a sembrar. Entonces la mujer hace de todo. Y eso es lo que nosotros miramos en esa representación de las gordas, la labor que hace las manos de esta mujer limayense. Quiero decir que aquí, además de la carretera, que es podríamos decir que es una carretera primordial, une a muchos departamentos, comunidades y pueblos, además de eso, quiero decirle que en este San Juan de Limay se respira paz. Un clima agradable, cálido, pero en la mañana frillito. Eso me parece. ¿Algún proyecto que tenga usted para este 2022 que tenga que ver en el desarrollo del municipio? Los proyectos que tenemos para este año 2022, tenemos principalmente continuar
con la carretera. Lo mencionábamos antes, la carretera de Tranquera hacia Pueblo Nuevo. Proyecto que tenemos también está el gran construcción de un estadio municipal que ya iniciamos con la primera etapa, un estadio de béisbol. Le felicito por su trabajo, por su gestión y por todas estas cosas bonitas, lindas y de progreso que está llevando a cabo aquí en San Juan de Limay, con el apoyo, por supuesto, del gobierno central, dirigido por el comandante Daniel y la compañera Rosario. Dentro de un momento vamos a regresar en Así es Nicaragua con la segunda parte, con más cultura, más. Van a conocer los escultores, van a conocer la identidad, van a sentir la identidad que tiene este municipio con sus escultores de piedra de marmolina.